¿Alguna pregunta más? Quería preguntarle si sabe usted lo que son unas elecciones plebiscitarias. Sí, las que no se van a celebrar en Cataluña el 27 de septiembre. ¿Contempla unas elecciones generales en septiembre, el día 27, coincidiendo con el anuncio de las catalanas? La pregunta es muy directa, presidente. No, sí, la he entendido perfectamente. Uno, dos, tres. Ayer Mariano se divirtió. ¿Y qué dijo Mariano? Pues nada, Mariano nunca dice nada. Es lo característico de Mariano. Pero Mariano disfruta en su marianez. Muchos se avergonzarían. O sea, haber tenido más poder que nadie en España para no hacer nada. Esta mujer vio en televisión a su hijo adolescente manifestándose entre los que atacaban a la policía, así que salió a buscarlo. Uy, uy, uy. Además de una considerable bronca, al chaval le llovieron golpes y zarandeos durante todo el camino a casa. Es una mujer... digna de admirar. Varoufakis en este momento es como el drogadicto que va con una jeringuilla y dice... Una bomber, quiero decir. Que os pincho. Es que esto es muy gordo, ¿eh? La utilización de la vía pública como lugar para dormir y para descansar con colchones y que se guarden allí, esto tiene que tener un remedio porque ahuyenta a los turistas. ¡Anda, cojones! Este es el cartel electoral del candidato socialista de la localidad de Meruelo, en Cantabria. ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. 25. Moción suscrita por el señor Sarria. ¡Oh! Oye, Gerard, ¿y estos rumores que apuntan a la posible conversión al Islam de Junqueras? Droga mala. Droga mala. Ministra, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora aspirante a la alcaldía. Vamos a ver si no se queda en concejal. Lleva usted la carrera descendente más brillante que he visto en la política española. Una fiesta de acción. No ha habido nadie como yo tan fuerte y tan renovador. Ser el monarca más capaz. Ya. Así será mi voz. Yo voy a ser el rey Borbón. Nadie que me diga lo que debo hacer. Nadie que me diga cómo debo ser. Libre para hacer mi ley. Libre para ser el rey. Mira cómo siento, mira cómo ando, mires donde mires, siempre estoy armando, yo voy a ser el rey Borbón, yo voy a ser el rey Borbón. I comencem els millors, en cinquena posició, lligant sense pudor. Eres muy cantarina, ¿no? Yo lo que soy muy cachonda, tío. ¿Pero estás o eres? Soy muy cachonda en todos los sentidos. Mira el abuelo cómo me mira. ¡Ay, que voy para allá! ¿Con cuál te queda de las cuatro? Hombre, las cuatro son mucho para mí, yo prefiero una un poquito mayorcita. ¡Perfecto, Pepi! Pepi conmigo no, pero con él mira, tienes tema. Bueno... Usted no se preocupe, porque hoy hay Viagra y hay de todo. ¡Todo, todo que está ya! Unos masajitos y ya estoy a punto. Muy bien. A ver, lo que yo no te puedo dar son bebés, por la edad. Tengo 53 años, no te puedo dar bebés. Yo confío que él tampoco. Pero... Lo único que podemos ir es adoptar un bebé tú y yo. Eso sí, pero ya darte bebé, a no ser que me lo hagan in vitro. No quieres bebés, si no nos compramos una muñeca. Fantástico. Volando voy, volando vengo, por el camino, voy te la meto. Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Molt bon dia a tothom i molt bon dia de Sant Jordi. Bona diada. Avui és un dia de festa gran. Avui és Sant Jordi, patró de Catalunya. És un dels dies més bonics per viure al nostre país. El fet que com a prova d'estima ens regalem llibres i roses converteix la diada d'avui en una festa única a tot el món. AFM presenta el combat més de la
televisiu, els famosos contra les seves pífies, Pressing APM. Avui, Pepe Rodríguez serà un león come gamba. No creo que salir de la tele sea hacer el friki. ¡Esto es un ataco! ¡Dame lo digo la berenjena! Pues si yo era un tío normal, yo iba a misa de 12 todos los domingos y de pronto quieres resucitar un pollo, te metes con un concursante y eso te lo saca la cámara. Se está protegiendo. ¡Espera! Eso sale, eso es espontáneo, eso no te lo guionizan. Huele a carne cruda. Uno, dos, tres. ¡No! Se nos ha ido. O sea, eso es un momento glorioso de la televisión. Nos dio un pollo crudo y yo lo intenté revivir. Digo, por lo menos lo sacamos adelante, ya que no lo has cocinado. Si Noé se pone a llorar en ese momento, me echan de España. Que un pollo magnífico. Lo relleno. ¿O coño? Esto no hay quien lo reviva. Este se le podía hacer incluso el boca a boca. Cocinar el MasterChef es complicado, ¿eh? Demasiado bien salen muchos platos. Creo que me has querido envenenar. Y a veces, claro, que a Chucho, al concursante, ¿cómo me presentas esto? ¿No tienes vergüenza? ¿Que te he dado 2 horas? Te voy a castigar de la manera más cruel que puedo. Que te lo comas. Todo. Ahí me pasé un pueblo. No 3, pero 1 sí me pasé. Está casi tan cruda como tú. Te faltan 20 minutos del bol, lo que le faltaba a la merluza. No te voy a preguntar cómo lo has hecho, porque no quiero que me des malas ideas. Jamás he puesto un ápice de inquina, de mala leche. Al contrario, adoro a los concursantes. Hacía tiempo que no probaba algo tan malo. Tuve un problema en el intestino y es de haber comido fatal. Me ponen ahí a caldo. Te voy a pasar la factura del médico que me trata el intestino grueso y luego te lo voy a contar. La patata es perfecta porque le sirve de base. Hombre, es verdad que tú, Jordi, como catalán, te gusta echar más patata para gastar menos. Me las pone a bote, me meto mucho con Jordi. Oye, pero has estado sin hablarme como 15 días sin dirigirme la palabra. Las vieiras están caras, parece que las pagas tú. Has puesto una. A los restaurantes se vienen a comer. Claro, estáis acostumbrados a entrenar con Jordi. Se ponen las cositas así de pequeñas. ¿Por qué has puesto tan poquito pescado? Yo me quiero ir cenado del programa, lo tengo claro. Yo no como mal ni abro demasiado la boca. Tengo 2 pijos al lado que no comen. Y claro, parece que yo estoy sobreactuando. ¿Tú la has visto a Jordi comer? Oye, Samantha, que escarba. Trae el pollo. Trae, que te voy a decir yo cómo está el pollo. Come. O sea, yo soy un tío normal. Los otros no son normales. El plato se llama León come gamba. Se puede cocinar mal, se puede cocinar regular, pero presentarme un león con bigotes de azafrán y 2 pimientas en una patata dura y decir que me lo coma, esto es un insulto a mi inteligencia. ¿Cómo lo tomo eso? Decídmelo, ¿qué hago? Oye, Alberto, qué buena idea. No lo vamos a probar, pero vas a seguir en el programa. ¿Qué me diría la audiencia? Que no te pongas así, hombre. No fui a consolar a Alberto porque estaba enfadado. Me has presentado una infamia, te he echado del programa, no pasa nada. El problema es que te derrumbas, y te derrumbas y nos rompes el corazón a todos. Y a mí el primero, si yo tengo corazón. Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años. Me lo ponéis complicado, ¿eh? Pero vamos a ver. No lo hago tan bien como tú, Alberto. No tuve todo ese tiempo. Sí que habría que haber montado la melena, ¿no? Haberle hecho una capa. Si lo vendo, te pasaré el royalty de final de año, que te lo hagará. Que te como. Los finalistas son Barça, Bayern, Juve y Madrid. FC Barcelona. Oh. Okay. FC Bayern. Oh, tío. El Bayern de Pep Guardiola serà el rival del Barça a les semifinals. Claudi, per favor, prou. Eh? M'estic posant malalt amb això, què vols que et digui? Doncs et desfoga solet. Joder. Són amigues. Mira que n'hi ha de patates, eh? Però com tu, però filla meva, no havia vist. Són terriblement atrevides. Francisco, et vull felicitar. I una abraçada molt forta. Dissabte ho celebrarem. Ara, la seva amistat arriba molt més lluny. Jo porto les meves. No, ara, no. Ella porta un tirachines. A TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula. Oh, oh, què dius ara? En mi caso, yo creo que está claro que yo hice una apuesta profesional de una evolución del sistema de cajas español. Creo que eso no me lo puede usted negar a mí. Tú no has entendido nada. En mi vida
He visto una marranada como esta y tú que me la intentes colar. No, no, no. Eso es una burra. Voy a deliberar eso y se me ocurre. Pero usted parece que tiene ya la decisión tomada, por lo tanto, dígalo usted mismo. Estás expulsado de Masterchef. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Amb el número 4, això ja passa d'ataca d'oli. Mira. No té lògica, no té lògica. Ni té cap ni peus, vaja. Porrot gogorra, ¿está? Mi gusto te... Pasa algo. ¿Qué pasa? Pasa algo. Sí, como entenderás, te pasa que no me enteramos. Pero vamos a ver, señores, que llevamos en primera 6 años y cuando ha venido el Barça se ha hecho primero una pregunta en catalán y otra en castellano. Si todo el mundo habla castellano, ¿por qué él tiene que empeñarse en hablar en otra lengua que no entiende ni entienden dos en la sala de prensa? Aquí, control medio. En el mejor momento llegan y Piqué, bueno, pues sin calzoncillos. En calzoncillos, no, perdón. Estábamos pensando de pasar una noche loca. Sí, es la vuelta de Pep al Camp Nou, pero como nos ventilen... Mi puta gràcia. És veritat. Tenim un bon equip, Josep, i el Rederiet va explicar que el Guardiola té equips que fallen per darrere. Vull dir, a la defensa. Ja havia guanyat el primer partit de la final. El dissabte per 7, per 70-85, i per tant, amb el 2-0, el conjunt giriní... Conjunt giriní... Però aquí què idioma hablai? Jo és que no... Chicharito! Chicharito! És que és increïble! Chicharito! 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 Vale. Chicharito, 2 puntos, Beni, Bidi Beach. Bueno, más o italiano pasa mexicano. Es bueno también, pero... No, es latín. Está ya todo preparado aquí, María, para que arranque ese derbi del año. ¡Ostra! ¡Empujón! I després de la publi, en Peyu, amb Molins de Rei. Això justeix una mica. Sí. Això no és pintura 3D ni res, eh? No... Vols dir que no és que més bé deixar-ho com a paret i ja està? Tienes razón. Circ de la tele. Pere, vostè amb qui s'ha fet la foto? Amb les dues noies, les guapes de TV3. Amb les guapes de TV3, qui són les guapes de TV3? Maripau. La Maripau no. No, la Maripau no. No me'n recordo. La que fa el mi tia, que està aquí ara. Fa els matins. Ara m'he posat nerviós i no me'n recordo el nom. A la puta calle. Té ganes de llegir aquesta novel·la, eh? Li han recomanat. Sí.
Sí, sí. Molt bé. Doncs, escolti, jo vaig a intentar... A veure si em deixen... Em deixa un momentet? Després de vostè, no, home, no, que estem en directe, senyora. És que, clar, si no, se'ns fa molt tard. Oh, és que no, tard, eh? Que no, que no, que no. Jo et regalo un llibre que és Rocío Jurado, una biografia íntima. Però anem allà, que tinc una sorpresa per tu. Com acaba la vida de Rocío Jurado? És una mica de mal gust. Pues és mentida, no? Això de dir que és així, no, no llegim aquestes edats que teniu vosaltres, és mentida, no? Llegim els mòbils. Viva la cultura, amigos. No teniu llibre preferit, no, encara? No, només m'he llegit un llibre a la meva vida. No, dos. D'això, perdona si et dic amor en català i en sodampitus. Ole, ole, ole. Nada menos que una quarta parte de la población sigue creyendo que es el sol el que da vueltas alrededor de nuestro planeta y no al revés. Som un país imparable. Y uno de cada 10 admite que aparca de oído. Yo meto marcha atrás y hasta que no oigo el pum del de atrás... ¡Y tú te ríes! ¿Te parece gracioso? El padre de uno de los acusados, les advierto que la apariencia les va a llamar mucho la atención, argumenta que sí, que su hijo disparó, pero que lo hacía para defenderse. Por supuesto que disparó. Madre mía, ¿no? ¿Cómo está el asunto hoy en día? He visto que están ahí todos apostados en la casa de Rodrigo Rato, en la puerta, todos los periodistas. Sí, sí, ya veo, sí, que vive por aquí, he oído, pero vamos... No. ¿Usted nunca lo ha visto? ¿A él? Sí. Sí, hombre, claro. ¿Qué vecino? No, lo he visto en la tele solo. Ah, en la tele. Se puede decir que aquí llueve sobre mojado. La zona, como veis, está constantemente asediada de periodistas y eso lo viven en primera persona los vecinos de la Zorra. Se ha pasado tres pueblos. De la Zorra, de los vecinos de esta zona. Tía, trobo que vas molt forta. En tercera posició, el millor consell que li podia donar. Llevamos una pareja que estamos juntos. Muy bien. Nada más que eso. Fenomenal. Estamos juntos, pero... Y nos damos cariño y nos... Qué bonito. En fin. Precioso. Unicado. Creo que de cama ni de nada de eso. Porque yo me encuentro muy delicada. Eso y... te iba a decir, pero si tú no estás para muchos trotes, ¿eh? Como te peguen dos arrechuchos ninguno. Bien dados, te dejan para allá. Hostia. No, no, no. Es que no. Claro. No puedo. No me extraña. Qué guapa, qué maja. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hayır, size cevap hakkı doğdu da o yüzden verdim. Arerio zuzen baten aurka galdu dugu, eta, ba, bueno, porrot gogorra, ez da? Nik uste dute... Pasalgo. Pasoka got in because the Conservative split. Add to it the fact that Mr. Mitsotakis somehow managed to alienate even the entrepreneurial classes as well as the middle class, and you have an explanation of the significant decline. Das ist natürlich klar, wenn man 3-1 verliert. Aber ich tue mich ein bisschen schwerer mit der Bewertung dieses Spiels, weil auf der einen Seite haben wir natürlich große Fehler gemacht, auch nicht gut gespielt. Danke sehr. A les colònies d'estiu s'ho passaran d'allò més bé. Qué majos, ¿eh? Un beso. Quiero verte rapear como Dios. Haz que eso se enteren. Es la tuya, socio. ¡Sí! 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 ¡Viven! ¡Alcaduret! ¡Alcaduret! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Puñaremos un bambúlmet! ¡Antes de patir! ¡Antes de patir! ¡Si no tindrá! ¡Matar el bambúlmet! En el número 2, Star Wars és cultura.
¿Cuál es la frase más famosa de Darth Vader? De Darth Vader. Me pude ver. Yo soy tu padre. Esa. ¿No? Es que no sabemos quién es. Fantastic. Bravo. ¿Qué es el halcón milenario? ¡Una polla! Fino, 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 filipino. Bueno, ¿sabéis lo que es el halcón milenario? Un pájaro. ¡Pájaro! Vale, decime una película de Harrison Ford. ¿Qué va? Que no, no conozco. No, no sabemos. ¿El bueno, el feo y el malo? ¿Cómo ha nacido vuestra madre? Abominable. ¿Quién es George Lucas y qué papel juega en Star Wars? George Lucas. El Frodo ese, ¿no? El protagonista, ¿no? Darth Vader ese. Es un personaje, el que tiene coletilla, ¿no? Es el... El Obi-Wan, ¿no? ¡Un aplauso! ¿Cómo se escribe Chewbacca? ¿Con B? Como tú quieras. Chewbacca con K. C-H-U-B de... Vaca. Me refiero a la B que hace así, ¿vale? ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ole tu! Hola, Peyu, sempre treus els draps bruts i els errors de tot arreu. Doncs mira, avui començarem diferent, amb una cosa ben feta. A ver... Molins de Rei, a l'edifici de la llibreria Barba. Uiteu quina finestra. És una pintura d'aquelles 3D. Oh, que bonito, por favor. No saps si està pintada o és una finestra de veritat. Guapa aquesta, eh? Ara, aquesta ja no, eh? Això ajusteix una mica. Sí. I això no és pintura 3D ni res, eh? No... Vols dir que no és quedat més bé deixar-ho com a paret i ja està? Tienes razón. En tot cas, si vols fer veure que hi ha una finestra, pinta-la de baix, també. Si no es veu molt el truco. Arran de la Guerra Civil. A la finestra, arran de la Guerra Civil? Per dissimular... Allò, no? Allò. Aquesta és la meva teoria. Això es va dibuixar a fet d'enganyar un altre com perquè... Hòstia, però havia de ser bastant, burro, l'altre. Raconada. Bueno, vull dir que es veu bastant que és pintada. El Narcís potser ho sap. Vine un segon, Narcís. Aquesta finestra, n'hi ha una que no és de veritat. Com és això? Ah, no sé, jo. Una pregunta, un segon. Aquestes rajoles digui que són diferents? Això representa el que fa el riu. Han fet una mica d'allòs, de cosa, perquè per representar, diguéssim... El riu. El riu. Espanya és un país d'inventores. No li veieu aquí, el riu Llobregat? Ah... Sí. Deixeu volar una mica. Hòstia, el riu Llobregat. Ara, si això és el riu Llobregat, aquesta rajola vermella d'aquí què és, això? És la depuradora, això? Ah, ah. Es va acabar les rajoles aquí, eh? Prohibit jugar a futbol. Prohibit jugar amb patinet. Prohibit jugar a skate. Amb skate no s'hi juga. A skate hi vas o no hi vas. Que criticar m'ho faci, eh? Molins de Rei és una ciutat sostenible. Es generen ells mateixos l'energia elèctrica. Han posat aquestes plaques solars. El que passa que les han posat una davant de l'altra i es fan ombra. Oh, my God! Aquesta fa ombra a la darrere, l'altra fa ombra a la de més enllà. Collonut, eh? Aquestes plaques solars, què hi fan aquí, exactament? L'Ajuntament. L'Ajuntament. Sabrà, suposo. La posa de l'Ajuntament. Sí. L'Ajuntament és el que mana. Sí. Pues ja està bé. Ay, que la ironía no la pierde nunca, ¿eh? Eran para energía, pero no, para energía. No, ah, ¿no están activas? ¿Por qué? Decía que ahora las iban a arreglar. No sé por qué lo pararon esto. Estaban hechas para que funcionaran. Pero no funcionan. No funciona. Son petites coses, però que les vas ajuntant i fas un capdallet, eh? Ole tu! Ole tu! Tres. ¿Y qué le parece el río? El río, una mierda. ¿Qué nota te pondrías, María? Un 6, no me va a suspender, ¿no? Un 6, eso es crítico. Acepto andaluz. Prometo María. Llegar al 10. Bueno, si tienes oportunidad de seguir, mañana. No t'ho pararem de res. Això, eh? Això ens podem fer una autoexploració nosaltres mateixos? A quin curs, és a dir... A quin curs de medicina està vostè? No. Nigga, do you know who you fucking with? Ice Cube is the lick, West Side is the lick. Moltes vegades les guapes us queixeu que només us donen papers de tia bona, diguem. Mm. Però, clar, potser segurament sense aquest físic ara estaries treballant en una fàbrica. Yo llevo ya 3 años en la asociación. Y es quería, argentino, sí, ¿no? No, yo soy de Huelva. Ah, de Huelva. ¿Lo próximo que va a ser? ¿Una TV movie de Froilán? Creo que sí que lo voy a hacer. Pero espero que vuestra cadena se haya hundido para esa época. José Antonio, son tus hermanas. ¿Las dos? Las dos. Pues sí que es vieja la de aquí, ¿no? Fumas, ¿no? Por lo que veo. No, estoy manteniendo el cigarrillo para que haga humo, porque me encanta mirar cómo el humo se va.
¿Quiénes sois? Yo, Alexandra. Yo, Cerda. ¿Por qué Cerda? ¿Por el pelo Rossi? No, por mi apellido. Yo voy por la calle y os puedes escuchar. ¡Cerda! Y yo, en plan, buenos días. Defensor de l'espectador. Oye, qué alergia tengo, Ingera. Menos mal que tenemos esto, que lo has traído de Cataluña, que ha atinado. Un papel higiénico me va a venir muy bien esta noche, con la estelada. Y me vas a permitir, Gerard, porque vaya, la alergia hoy es tremenda. De momento va malamente. Mira, mira qué práctico. Uno decía, bueno, y la estelada, pues miren ustedes, hemos encontrado hoy el lado práctico de la estelada. Es el nuestro sino. Aquí en Depatí Sembra. La utilizaré también mañana para recoger las cagarrutas de mi perro. Tú mismo lo viste, es que ayer salimos en un programa. Oye, por cierto, de máxima audiencia. Una, ¿no?, charnega. Molinero. En par, debe de ser Amparo. Pero Amparo. Claro, en par, ahí, en par ahí es valenciano. Tenemos. No vea, no vea. Es que cuando vea a estas tías. ¡Ay, mardo de un mardo de! Es tan ridícula que estos, como son unos acomplejados. Quieren, se acomplejan, se avergüenzan del padre murciano, de la madre almeriense. Respóndele a esta pájara en català. Et respondré en català. Jo el que no entenc, el grandíssim odi que teniu a tot el que sigui espanyol. Ho veus o què? Espanya no té cap culpa. Els espanyols tampoc. Però vosaltres encara seguiu dient xarnego, andaluz de mierda. O espanyol de mierda. Aneu-se vosaltres a la merda. Això és massa fort. Separatistes de merda. Además, esos gestos, esos ademanes de odio, esa forma de hablar, es el odio, es la personificación del odio de esta gentuza, Gerard. Y no me voy a retractar. ¡Cerdos! ¡No me voy a retractar! No me vaya, no me sé qué rea. Al defensor del espectador. L'Illa t'ofereix aquest espai. I per fi, en el número 1, el millor dels millors. Les històries d'amor no sempre acaben bé. ¿Qué pasaría si de repente te vuelves a encontrar con el gran amor de tu vida? No os perdáis detalle porque hay miradas que lo dicen todo. Vamos a verlo. Pues fue el amor de la infancia, pues con 14, 15 años. Él pues ha significado mucho para mi vida. Ha sido el amor de mi vida. Siempre apareció en mi vida, pero yo le cerraba las puertas porque estaba casada, ¿no? Uy, 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 qué lío. Llegó el cielo. Emociono. ¿Quién es ella? El amor de mi vida. Ella es el amor de mi vida. Y nunca lo dejó de ser. Quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. ¿Ah, qué? ¿Qué? Ah, sí, se me había olvidado. Claro. Son cosas que pueden pasar. ¿Es que sabía algo? Que estoy casado. ¿Pablito? Pues, desde luego, no he salido ni mucho menos parecido al postre que nos ha presentado Jordi. ¡Caramba, no me digas! He tenido problemas de tiempo, sobre todo a la hora de enfriarlo con el abatidor. Mira, estoy harto de escuchar excusas hoy. No he escuchado ninguna excusa. ¡Coño, yo! ¿Usted la pican los mosquits? No, las meves filles que son personas, y una no la pican gens y la otra la pican totalmente. Són bessones idèntiques? Són bessones idèntiques. Idèntiques. I en canvi, una sí i l'altra no, és curiós. Sí. Doncs llavors, això va contra... Contra aquest estudi? Sí. Ai, no s'han pillat! Jo iba a un centro budista de estos, que yo, como he dicho antes, yo, un hombre gordo, así, con todos mis respetos a las religiones, de verdad, que no me quiero... Y a los gordos. Y a los gordos. Y a los gordos, con todo el respeto, pero claro, yo prefiero a Cristo, que tenía mejor tipo. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Con Íñigo Errejón bien, entonces, no hay ningún tipo de diferencia. Íñigo Errejón y yo somos amigos desde hace muchos años. Además, no nos podemos permitir enfadarnos porque
hemos dormido en tantos sitios juntos que tenemos fotos el uno del otro que podríamos destrozarnos la vida. ¡Uah! ¡Despelote! Aquella unitat que érem els meus quatre fills i jo, amb els nets no se m'ha repetit. I el besnet, perquè tu ets besàvia. Sí, el besnet m'és bastant indiferent. Us prometo que fa una hora que, o dues que m'estic passejant per aquí. Jo em pensava que això era caldo. Això és gin tònic. Queda clar? Sí? S'ha acabat el carnaval. No, no, no. Aquí el carnaval lo fem tot l'any. Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue. ¿Tú eres el que se da cuenta que te pareces a Jorge Javier Vázquez? No, o... yo sigo sin verme parecido. Yo me veo mucho más guapo que Jorge, pero bastante más. Y además, tengo el culo intacto. Por favor, por favor. Lo viven en primera persona los vecinos de La Zorra.